Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos, ya después de mucho tiempo sin subir video, la verdad me disculpo, lo lamento mucho, ya que he pasado por una, una situación un poco desfavorable. Es por eso que no he subido videos, pero bueno, ya estamos aquí de, de regreso con ustedes, chicos. Me disculpo, la verdad, prometo que no me voy a volver a distanciar tanto. En la descripción de este video les dejaré las razones por las cuales no he estado subiendo videos y si te quieres enterar un poquito más. Te agradecería que te echaras un vistazo por, a, por allá bajito. Pero bueno chicos, comenzando con un video normal, hoy estamos en una comparativa muy especial entre Pelican versus Abercastle. Comparativa sugerida por Martita 307.4.2. Un saludo para ti y muchísimas gracias por sugerirme esta presente comparativa. La verdad, ambas marcas de colores se me, se me hacen muy buenas. Son marcas de colores que están actualmente en el mercado, tanto Faber-Castell como Pelican. Eh, en el precio, creo que ambas marcas son muy similares, ya que el precio no. Por ejemplo, esta presentación de Pelican de 24 piezas, en lo personal me costó 120 pesos mexicanos, se me hizo muy económico. Y esta presentación de Faber-Castell me costó como 140, casi lo mismo, realmente no tienen mucha diferencia. Pero igual se los digo, depende mucho donde tú los compres. La zona, el estado, el país, la ciudad, el... donde sea que tú los compres, el precio se va a alterar un poco. Como podemos ver, ambas cajas tienen mucha información. Aquí los Pelican tienen información de los lápices en diferentes idiomas. Algo que no me gusta es que no tienen la paleta de colores, porque antes de comprar una caja de colores deben... debemos de más o menos darnos una idea de qué colores tienen. Pero bueno. Faber-Castell tiene especificaciones de los colores y tiene su paleta de colores, lo cual me gusta muchísimo. Punto para Faber-Castell. Ahora, chicos, vamos a comparar los serigrafiados. ¿Saben que siempre hago eso? Muy bien. Como podemos ver, Faber-Castell es hexagonal mientras que Pelican es triangular. Muy bien. Aquí está el serigrafiado. Como podemos ver, Faber-Castell tiene el nombre del color en tres idiomas. Tiene la marca. Eso es un punto a favor. Pelican tiene el nombre Pelican y tiene un número y tiene el nombre del color en inglés y en español, lo cual creo que quedan empatados en ese punto ya que se me hace muy, muy bien que tengan el nombre del color. Vamos a ver las minas. Creo que en minas, como podemos ver, no hay mucha diferencia. Ambas, ambos colores tienen minas estándar. Una mina estándar es una mina que no es ni gruesa ni fina, una mina normal, por así decirlo. Vemos la madera, que la madera del Pelican es un poquito más oscura. La madera del faber es más clara. Aunque muchas personas se quejan de que los faber se astillan mucho al sacar la punta, y eso es algo que sí, efectivamente. Para evitarte eso, yo te recomiendo que te compres buenos sacapuntas, sacapuntas de calidad, porque pues sí, los faber tienden a astillarse. Ambos colores son muy fáciles de conseguir en, aquí en América Latina. Faber Castell tiene esta presentación de 24 piezas. Es la más alta que yo tengo. No, no, no. Tengo la de 36, por cierto. Aquí en México, la presentación más alta que se puede llegar a conseguir es la de 36. Ya la de 48. Tengo entendido que hay una de 72. Eso ya no se puede conseguir en México. Nada más la de 36. Al igual que Pelican, la presentación más alta, creo que yo he visto la de 48. Creo que es la más alta que se puede conseguir. Ya la verdad no sabría decirles si hay una presentación más grande de Pelican, pero de faber creo que hay una presentación que llega de la versión escolar, llega a 72, 72 colores más o menos. Pero pues ambas paletas de colores son muy bonitas. Como podemos ver, realmente no tienen mucha diferencia. Lo único que destaca el faber es que tiene un plateado y ya. Aquí están las pruebas correspondientes. La verdad no les encontré muchas diferencias. Como podemos ver el color blanco en ambos casos sí mezcla al color negro, lo cual es una ventaja. En difuminación realmente se difuminan casi igual. Realmente es casi lo mismo. En mezcla ambos se mezclaron muy bien, solamente que me gustó cómo se mezcló un poquito más el Pelican. No sé si la cámara puede captar, pero el Pelican es una mezcla mejor, más bonita. Y en... Saturación, como podemos ver, en ambos casos se, se satura muy bien. Apliqué la misma presión y no dejaron huequitos en blanco. Ahora, chicos, vamos. Aquí te dejo las pruebas, como ustedes saben, para que ustedes las juzguen. Ahora, chicos, vamos a ver el ganador y el perdedor. Realmente creo que ambas marcas de colores son muy buenas. Yo te recomiendo la que tú quieras. En, en precios, pues son un poquito, poquito, poquito más costosos los Abercastle, pero los Pelican también son muy económicos. Ambos son muy económicos. Los overcastels no son tan caros como otros colores como Normo, Prismacolor. Realmente se pueden conseguir en cualquier lugar, igual que los Pelican. Tienen una bonita paleta de colores. La única desventaja que les he encontrado a los overcastels es que las minas pues, son muy frágiles, por lo cual debemos de tener cierto cuidado con estos colores. Al igual que la, los colores en sí, la madera, tiende a astillarse mucho. También de, depende de qué sacapuntas tengamos, si tenemos un sacapuntas de un peso, pues... Pero también hay que procurar tener buenos sacapuntas, porque si sí, mucha gente se queja de que los Abercastles se astillan, se les caen las puntas, lo cual los Abercastles son un poquito más frágiles, esa es, esa es la única desventaja que yo les encuentro, chicos. Yo te recomiendo que te compras la que tú quieras, en este video quedan empatadas, porque realmente no hay tantas diferencias, ustedes juzguen. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, muchísimas gracias, me despido, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos.